Familia de la Fe, los saludo con mucho cariño. El día de hoy uh, quiero que meditemos acerca de el agradecimiento como un uh, indicativo de nuestra madurez espiritual. Cómo eh, agradezco a Dios va a reflejar cuán agradecido soy. Es así como la actitud de un niño con respecto a su papá. Cuando somos pequeños en edad, no tomamos en cuenta cuánto trabajo le cuesta a nuestros papás ganar el dinero. Eh, eh, todo el sacrificio que hacen para darnos las cosas que tenemos, simplemente deseamos las cosas y empezamos papá quiero esto, papá quiero el otro, papá quiero aquello. Y entonces, si nuestros padres terrenales no eh, son lo suficientemente sabios, nos dan todo y no nos enseñan cuán difícil es en este caso ganar el dinero, verdad. Bueno, algo similar sucede espiritualmente, a diferencia de que nuestro Padre Celestial es totalmente sabio y entonces Él sí si nos va a enseñar cuán difícil le fue Él pagar en la cruz del Calvario por nuestra salvación y Nuestras bendiciones, de tal manera que seamos hijos e hijas agradecidos. Así que nuestro objetivo espiritual es llegar al punto al cual llegó el profeta Habacuc. Permíteme leerte este texto que me encanta, Habacuc 3, 17 y 18, dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! ¡Qué precioso texto, verdad? Uh, te recomiendo que te lo memorices, precioso para este día de acción de gracias, el que nuestro agradecimiento debe de ir más allá de las circunstancias. El decirle a Dios, Señor, Quiero ser agradecido contigo sin importar si tengo o no tengo. Es así como ese hijo que ya ha llegado una, a una edad de joven, de adulto, en el cual aprecia el sacrificio de sus papás y le puede decir a sus papás, papás, ya no importa si me dan o no me dan, estoy tan agradecido por todos los sacrificios porque ahora me doy cuenta cuán difícil es darme todo lo que yo necesité. Entonces es la misma actitud de voltear a Dios y decirle Señor gracias por el precio tan grande que pagaste en la cruz del Calvario. Ahora me doy cuenta cuánto me amas por todos los sacrificios que has hecho. Y de esa manera podemos reflejar a través de nuestro agradecimiento cuán maduros somos espiritualmente. Que tu oración... Cambie que no sea solamente dame, 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 dame o bendíceme, bendíceme, bendíceme. Es simplemente así como está diciendo Abacuc, aunque ya no me des nada, aunque no haya nada en mi vida, gracias te doy. Me despido leyéndote nuevamente este texto. E está precioso, me encanta. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que Dios te bendiga, te espero el día de mañana. Bendiciones.